Estas son las cuatro novelas publicadas hasta el presente y traducidas a varios idiomas por Manuel Puig o Puig, cuyos títulos son La traición de Rita Hayworth, publicada por vez primera en Buenos Aires en 1968, en España en el 71. Boquitas pintadas, Buenos Aires 1969, editada en España en el 72. De Buenos Aires a Fer, Buenos Aires 75, publicada en España en este año. Y la cuarta y última novela, por el momento, es El beso de la mujer araña. Manuel Puig, o Manuel Puig, puesto que el apellido es catalán, nace en General Villegas, provincia de Buenos Aires, República Argentina, el día 28 de diciembre de 1932. Querido Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por ayudarnos a conocer un poco mejor tu obra, tu formación, tu vida, de la que sabemos realmente muy pocas cosas, porque los datos que se encuentran, aparte del nacimiento, saltan ya casi inmediatamente a la universidad. Y sin embargo, se supone que en todo este lapso han pasado muchas cosas. Hablemos de tus padres, si te parece, porque ese apellido primero es muy español, muy catalán. Sí, mira, ante todo te quiero decir que no sé de dónde saco el valor para presentarme aquí. ¿Por qué? Porque cada vez que llego a España, no sé, siento un terrible complejo de inferioridad ante la gente por el habla. No sé, aquí, como en ninguna parte del mundo, yo noto un manejo en el idioma, ¿no? Tan fantasioso, tan lleno de gracia, no sé, un brotar, ¿no? del verbo tan fantástico que a mí no me sale la voz. Me siento tan disminuido que ni puedo hablar. Y aquí me tienes hablándole al televidente. De todos modos, mira, yo tengo un gran problema para expresarme, ¿no? Y creo que eso tiene algo que ver con el hecho de que escriba, porque hay tiempo de revisar y corregir lo que se dice, ¿no? Pero si me tienen un poquito de paciencia, haré lo posible.